Buenos días. Llevaba mucho tiempo queriendo haceros este vídeo, pero la verdad es que no sabía cómo enfocarlo. No quería hacer el típico vídeo de quiérete a ti misma y el mundo te querrá. Pero sí, la verdad es que el agua va por ese caudal, así que vamos para allá, ¿vale? Os voy a contar cómo logré salir de la cama cuando la ansiedad me mantenía atada a la base. Esto es casa. Aquí nadie puede correr y pillarte. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mientras no te muevas, no tendrás que formar parte del juego. Tula. ¿No es Tela Pa? Que te he pillado, coño. Y tú no quieres eso otra vez, ¿verdad? Quédate aquí. Conmigo. Obviamente la sigo escuchando, pero ya casi nunca me agarra con la suficiente fuerza. Esta parte del vídeo iba a ser una sección promocionada, pero la marca dijo que no les parecía que este vídeo tuviese nada que ver con problemas relacionados con las mujeres. Así que bueno, ya os lo dejo a vuestra cuestión al final del vídeo. Comentadme qué os ha parecido este vídeo en cuanto a la relatividad de los problemas de las mujeres. En este vídeo de pequeñas cosas que me han ayudado a superar la ansiedad y a llevarla mejor conmigo a todas partes, voy a añadir un pequeño tip, y es confiar cuando ya he tomado una decisión en que esa decisión es la correcta, aunque no sea la correcta, y no lavarme la cabeza con que quizás no estoy haciendo lo que tengo que hacer 800.000 veces. Esa elección que has tomado es la elección que has tomado, así que es la correcta. Aunque salga todo mal, es la correcta, porque es así como funciona el presente y el futuro y no puedes cambiar las líneas temporales con el control Z. Ojalá. Eso da para un vídeo muy guapo. Voy a contaros cómo tuve que agarrarme de mí misma para poder coger las riendas de mi vida. Al principio fue un poco complicado, no te lo voy a negar. Empecemos con salir de casa. Mucho, con un objetivo concreto, pero que puede ser cualquiera, desde... bailar muchísimo. Cómprate algo rico, algo de lo que vayas a necesitar ese día. Nada que te haga sentirte luego mal, en plan, yo que sé, un montón de croissants de chocolate, porque el plan es sentirse guay con lo que estás haciendo con tu día. Pero que si te compras un montón de croissants de chocolate tampoco pasa nada, ¿eh? Que te lo has ganado. Te lo has ganado y tú te los comes con tu placer y con tu día. Venga, vámonos. Hace como más de 2 años que no utilizo un espejo de mano y la verdad es que me ha ayudado bastante con mi autoestima. Ten muy en cuenta que si alguien te está intentando mirar desde este punto de vista, lo que quiere no es verte los poros de la piel. Me parece absurdo que nos hayan inculcado a las mujeres, sobre todo, que nos tenemos que comprar una lupa para mirarnos los defectos muy de cerca y juzgarnos muy fuerte. Lo mismo con las piernas. ¿Desde aquí se ven los pelos? No. Pues ya está. Si alguien me va a acariciar la pierna, dudo muchísimo que lo que vaya a hacer sea buscar mis pelos. Viajar muchísimo. O bueno, lo que me permite el bolsillo, también te digo. Estoy cogiendo cada oportunidad que puedo para hacer cosas. No sabéis las situaciones que nos perdemos cada minuto de nuestras vidas por estar metidos dentro de nuestro ombligo. Decirme que me quiero. Que me quiero muchísimo. Aprender a decirme que me quiero me costó una puta barbaridad. Puede parecer una chorrada, pero he necesitado toda mi vida el calor ajeno. Es lo que me han enseñado a buscar. El ea, ea, ajeno. Y en el momento en el que aprendí a mirarme en el espejo, estaba un poco borracha lo suficiente, ¿vale? Y me di cuenta no solo de que sola estoy bien, sino de que estar sola es precioso. Ese momento fue mágico.
Así es como conseguimos salir de nuestro pozo de depresión. Me estaba esperando.